gloria a Dios. Es necesario que comprendamos que cuando cantamos, estamos cantándole al Señor. Amen. Y entendamos también que cuando un pueblo canta victoria, es porque ha vencido, ¿cierto? Amén. Canta, hace un momento cantamos a libertad en la casa de Dios, tenemos que entender lo que estamos cantando. Amen. Y usted le pone nombre a eso. La palabra dice que el Señor nos ha transportado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y donde está el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es la palabra. Eso quiere decir no cáncer, no depresión, no debilidad, no Alzheimer, no esquizofrenia, llámele como usted quiera. No problemas familiares, y si hay, se someten en el nombre de Jesús. Eso es lo que estamos cantando cuando dice hay libertad en el nombre del Señor. Amén. Es ya. Es ya. Gloria al Señor Jesús. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes, pueden quedarse así como están, vamos a compartir una serie que empezamos ahora, les estaré hablando enseguida. Y vamos acá a Colosenses 2, 2 al 3. Este es nuestro tema para nuestro pasaje bíblico para empezar en esta hora. Dice la palabra del Señor: quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Okay. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. ¿Por qué? Porque así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es maravilloso. Amén. Este es nuestro pasaje para empezar, y queremos hablar ahora. Hace 5 años, creo, más o menos, estuvimos hablando de los proverbios. Hicimos 4 lecciones y la quinta nunca la hice. Entonces, esta vez lo hicimos en francés, inglés, aquella vez. Esta vez lo estamos haciendo en español, pero voy a empezar con la quinta. Entonces, usted estará viendo ciertas cosas que estaremos viendo después. Tranquilamente a través del verano estaremos viendo estos personajes de los proverbios. Y el que queremos ver ahora es, en la lección 5, el sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Amén. Pues bueno, dice, al que le falta sabiduría, pídele al Señor que le dará. Amén. ¿Él le dará cuánto? Abundancia. En abundancia. Entonces, queremos ver esto, el sabio. Vamos a tomar una visión de conjunto acá. Cuando estudiamos, aquí dice, al estudiar, cuando estudiamos al simple, al haragán, nosotros vamos a estar estudiando esto más tarde. Entonces vamos a estar estudiando al personaje simple, al personaje haragán, al loco y al burlador. Pero ahora vamos a hablar del sabio. Y vamos a ver ciertos aspectos de ellos, más ahora nos retenemos a ver los aspectos del sabio. Y hay contrastes en estos personajes. Y en este estudio vamos a ver más directo la personalidad. Y para poderlo hacer así, vamos a responder a 5 preguntas del texto bíblico. Entonces, usted verá que estaremos viendo muchos pasajes bíblicos basados en proverbios. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? Amén. Ahí para todos, ¿verdad? Amén. Hermanos, a veces decimos, es que si mi vecino leyera este proverbio, leámoslo nosotros y entendámoslo nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Estas 5 preguntas, ¿cuáles son? La primera, ¿cómo se caracteriza el sabio? Tenemos que saber. Esa es la primera pregunta. La número 2 es, ¿a quién influye el sabio? Y la 3, ¿cuáles son sus beneficios? Hay una 4, ¿cómo se le ilustra o cómo se le describe? Y el 5, ¿cómo poder llegar a ser sabio? Entonces, queremos tratar de responder a estas 5 preguntas ahora. ¿Cómo se caracteriza el sabio? ¿A quién influye? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se le ilustra? ¿Y cómo poder llegar a ser sabio? Así es que ayúdeme un poquito ahí, y si se está sintiendo un poquito cansado, muévase, puede pararse, si acaso está durmiendo, no me preocupa eso, que usted se pare, ¿verdad? Yo entiendo, a veces con este calor nos sentimos cansados, y al estar sentados, después de haber alabado durante 45 minutos, 50, nos sentimos un poco cansados, así es que si quiere levantarse, pues hágalo para que pueda estar atento a lo que vamos a ver en esta tarde.
La primera es, ¿cómo se caracteriza al sabio? Veamos acá. ¿Es un hombre o una mujer de Dios? ¿Es un hombre o una mujer de Dios? Esa es la primera cosa. Proverbios, empezamos aquí. Estamos hablando de ser sabios, pero miren el primer proverbio, 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Hace un mes o algo así estábamos viendo los jueves de tener alguien con quien nos hablamos cara a cara y podemos decirnos la verdad de manera suave, transparente y clara, porque a veces tenemos propósitos, pero como no le damos cuentas a nadie, entonces hacemos lo que queremos y finalmente no hacemos lo que queremos hacer y terminamos siendo lo que no queremos ser. Pero cuando tenemos que darle cuentas a alguien y este alguien nos dice, mira, tú pretendes o tú quieres, este es tu propósito, pero de la manera que estás viviendo, no vas a llegar ahí. Necesitas cambiar esto. ¿Cuánto les gusta eso? Amén. Un amigo sincero, ¿verdad?, que nos diga eso. Entonces, lo primero aquí es, no seas sabio en tu propia opinión. Porque cuando estamos en nuestra propia opinión, empezamos a excusarnos y a encontrar todas las razones del mundo por qué no hicimos o por qué lo hicimos. Y terminamos disculpándonos, ¿verdad? Y al fin terminamos diciendo, pobrecito yo. No seas sabio en tu propia opinión. El necio se caracteriza por emociones terrenales, en otras palabras, temporales o temporales. No que esto sea malo, pero el necio se va a enfocar mucho en el dinero, placer, popularidad, poder. No que es malo el dinero, no que es malo el placer, pero no tiene que ser el centro. Esas son añadiduras. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el Salmo 37, y Él te concederá las peticiones. Entonces, nos deleitamos en el Señor y Él es nuestra providencia para todo esto después. Gloria al Señor Jesús. Busca el conocimiento. El sabio busca conocer. Proverbios 18:15. El corazón prudente adquiere conocimiento. En otras palabras, ¿estás aprendiendo? ¿Cuánto les gusta leer? ¿Cuántos se duermen después de la primera página? ¿Verdad? Entonces, el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran. Entonces, si usted no tiene conocimiento, hermano, búsquelo. Mire, no se enoje con estos aparatos. A veces la gente dice, ¡ay, estas tonterías! Estas no son tonterías. El problema es que usted no sabe usarlo. Quizá toque un hígado por ahí, ¿verdad? Porque a veces nos enojamos. Es que no hace lo que yo quiero. No sé qué le hicieron. No sé qué le pasó a eso. No, no sabes usarlo. Esos aparatos saben lo que están haciendo si usted lo puede usar, ¿verdad? Entonces, procure conocimiento. No es malo el conocimiento. Escudriñalo todo, dice la palabra del Señor. Y retener. Pero hay que escudriñarlo. Usted no puede decir, esto no está bueno. Usted necesita escudriñarlo a través de la palabra de Dios para poder decir, está bueno o está malo. Proverbios 10:14. El que es sabio atesora el conocimiento, lo guarda. La mejor manera de guardar el conocimiento es compartiendo, enseñando. Lo que usted aprende, usted lo comparte. Dios no nos da para que retengamos. Las riquezas que Dios nos da, Dios no nos las da para solo para nosotros. Cualquiera que sea la riqueza, que sea material o que sea de conocimiento, si Dios lo puede llevar a través de ti, Dios lo traerá a ti. ¿Entendemos esto? Si Dios te puede utilizar como mensajero, te lo va a dar a ti. Pero si se va a quedar como en el mar muerto y no va a avanzar, quizás no llegue muy bien. Entonces, el sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Va a ver usted que tiene mucho que ver con el habla. Vayamos acá. ¿Cómo se caracteriza el sabio? Se valora el asesoramiento y la corrección. Esto es bueno, hermano. A veces no nos gusta, ¿verdad? La corrección o el asesoramiento en público no siempre nos agrada. Nos gusta más en privado, ¿cierto? Pero la verdad que si usted tiene un botón al revés en la camisa, le gustaría que le dijera. La verdad que si usted tiene, quizá comió mucho ketchup y le quedó por acá, ¿verdad? Entonces que alguien le diga, tienes
la salsa ahí, ¿verdad? Nos gustaría que nos dijeran eso. Bueno, esa es apariencia, ¿sabe? Es la fachada, ¿verdad? Pero a veces hay manchitas dentro. Y esa nos duele que nos digan, ¿verdad? Que nos corrijan. Vamos entrando ya a los proverbios, ¿verdad? Valora el asesoramiento. En otras palabras, es que, ¿sabes qué? Quizá has tratado de esta manera. ¿Has tratado otra forma? Oh, no, yo soy experto en esto, tengo años de estar haciendo eso. No quiere decir que no estás haciendo de la mejor manera. Puede ser que tengas 20 años de experiencia y los 20 años has estado cometiendo el mismo error. Entonces, permite el asesoramiento y la corrección. Eso es ser sabio. No reprendas al insolente, Proverbios 9:8. No sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y llamará. ¿Sabe? Desgraciadamente, aún como pastor, hay personas a quien no les puedo aconsejar. Porque rebotan. No lo aceptan. O se enojan o encuentran excusas. Y rebotan. Entonces, como pastor, aún me acerco, trato y rebota. Y después uno guarda su distancia. Porque me va a odiar y no va a aprender de todas maneras. Pero uno sabe aquel que recibe y da gusto poder venir y compartir con la persona y enseñarle. Eso es sabio. Reprende al sabio y te amará. No dice publícalo. No, ven, habla con él. De una a una, dice la palabra de Dios. Si no te escucha, ve y lleva a un hermano. Y si no, después en la congregación. Pero hay etapas para eso. No lo reprendas. Proverbios 12:15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. En otras palabras, el necio está seguro que lo que está haciendo es lo mejor. El sabio, a pesar de su experiencia y del compromiso, escucha. Es bueno escuchar. ¿Quién es tu vecino? Es bueno escuchar. El sabio controla sus emociones y su habla. Ay, hermanos, que estaba haciendo un calor tan horrible y estaba tan cansado del trabajo y llego a casa y me encuentro estos chiquitos con desorden, pues realmente con ellos. El sabio controla sus emociones y su habla. Porque a veces, ¿dicen ustedes esto? Explotamos con el que no las debe. Ya no tenemos paciencia. ¿Y quién es la paga? Aquellos que estaban esperándonos, ¿verdad? Y ya después, cuando los niños ven que papá va llegando, mamá va llegando, salen con las cucarachas a esconderse mejor, porque es un hombre que va a la casa. No veo muchas sonrisas, como que estoy. Controla sus emociones y su habla, ¿verdad? Hermano, sí hay cosas que ordenar en casa, sí hay cosas que ordenar aquí y allá, pero no es la primera cosa que hay que gritar cuando llega a casa. Usted cuando llega a casa, hijo, qué gusto de verte, ¿cómo estuvo tu día? Muy bien. A veces ni hemos saludado, ni hemos entrado, ni hemos quitado la llave de la chapa. Y ya. ¿Hiciste tu cama? ¿Lavástelos? ¿Recogiste el desorden? ¿Verdad, hermano? Sea sabio, controle sus emociones y su habla. Y verá usted que esto le traerá ganancia. Proverbios 14:3. De la boca del necio brota arrogancia. Los labios del sabio son su propia protección. Mira, hermano. A veces hay personas que son así. Llegan contando algo y dicen, yo sé que a veces hay secretos que hay que compartir para oración. Pero a veces quieren, pero yo se lo digo a usted, pero no lo diga a nadie, por favor. Hermano, mejor no me lo hubiera dicho, saber a cuánto se lo dijo ya. ¿Me entiendes? ¿Será cuánto se lo dijo ya, hermano? Y después va a pensar que yo lo conté. ¿Me entiendes? Si lo está diciendo, y si seguramente está, le digo, por ética pastoral delante de Dios, yo no comento lo que usted me dice. Y todos los hermanos tenemos que tener esa ética. Cuando nos comentan algo, hermano, no es para publicarlo. No, es para orar con la persona. No es para criticarlo, no. Pero verdad, pero tengan cuidado usted. Cuando anda comentando, si usted ya le contó a dos personas y les dijo a las dos que no contaron, hermano, ya,
Los labios del sabio son su propia protección. ¿Sabe qué? Boquita cerrada, ¿verdad? Tumba cerrada. Soy una tumba. Pero no lo que sale de ello. Proverbios 16:23. El sabio de corazón controla su qué? Con sus labios promueve el saber. En otras palabras, cuando el sabio habla, va a traer riqueza, va a traer positivismo, va a enseñar. Hay maneras de enseñar. Una es negativa y la otra es positiva. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado una radio, quizá van a hacer esto. Hace mucho tiempo que no escucho la radio. Y las personas llaman por teléfono a concurso y lo que tienen que hacer es no decir sí, no decir no. Tienen que responder afirmativo o negativo. Desde el momento que dijo sí a cualquier pregunta, ya perdió. Desde el momento que dice no, ya perdió. ¿Alguien ha escuchado esos concursos? ¿Verdad? Y hay gente que de la primera no puede controlar los labios. Porque hacemos mucho por rutina. Entonces, los labios promueven el saber. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira. Pero el sabio sabe dominarla. Dominio propio. Dice la palabra que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio. ¿Sabe si por su espíritu no lo puede hacer? Deje que el Espíritu de Dios lo haga. ¿Sabe por qué necesitamos el Espíritu Santo? Para dominio propio. Poder, amor, dominio propio. Para poder dominarla. Número dos. ¿A quién influye? El sabio influye a la gente a su alrededor. Va a influir a la gente en general y a la sociedad como un todo o como un conjunto. El sabio tiene una influencia grande. El sabio extiende el conocimiento y la vida. Hermano, me siento así, mira que me duele acá. ¿Y qué lado te duele? Y está por aquí. Mi tía empezó así y todavía más tarde murió. Eso no es sabio, hermano. Eso no es sabio. La palabra dice que por tus llagas somos sanos. La palabra dice que hay poder en el nombre de Jesús. La palabra dice que el que cree en su nombre pondrá su mano sobre los enfermos y sanará. Y por la autoridad en nombre de Jesucristo, el poder de su Espíritu Santo, fuerza, de fuera enfermedad, ven sanidad, ¿verdad? Usted habla de positivismo, que la abuelita murió, ¿sabe de qué cosa? Y yo qué sé de qué murió, aunque sea lo mismo, no quiere decir que ella, esta persona, tiene que pasar por lo mismo también. ¿Alguien está conmigo? Amén. Los labios del sabio, Proverbios 15:7, esparcen conocimiento. El corazón de los necios ni piensa en él. La palabra de Dios dice esto. Estas son las bendiciones de la palabra de Dios. Para tener vida eterna. Oh, Juan 17:3 dice, esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Eso es vida eterna. Oh, si no te arrepientes, va para el infierno. Eso no es sabio. Eso es el acusador. ¿Y sabe usted quién es el que acusa? Satanás está acusando. Y cuando nosotros estamos acusando a alguien, estamos haciendo el trabajo de Satanás. Proverbios 13:14. La enseñanza de los sabios es fuente de vida. ¿Fuente de qué? De vida. Y libera los lazos de la muerte. ¿Ve usted? Hay poder en el nombre de Jesús. Usted está declarando poder. Hay libertad en la casa de Dios. Está diciendo fuera enfermedad, fuera opresión, fuera dolor de cabeza, fuera migraña. Ah, hermano, es que yo siempre he padecido de migraña. Entonces yo así voy a morir. Mi mamá, esto es de genes y generación. No, hermano. Las enseñanzas de los sabios es fuente de vida. Libera los lazos de la muerte. Usted habla vida y no muerte. Amén. Protege a otros del camino simple y necio. Protege a otros, no solamente a sí mismo. Guarda a la sociedad de decisiones políticamente incorrectas. Hermanos, yo quiero decirle algo, tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero si Cristo tarda en venir, yo oro que nuestros jóvenes se vuelvan estudiosos y que hayan políticos nuestros, hijos nuestros, sentados allá en el Senado y tomando las decisiones para este país. Amén.
Necesitamos gente temerosa de Dios allá, gente que conozca a Dios, al Dios verdadero. Usted va a decir la política y la religión. No, es que yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de Dios Todopoderoso. Él pone reyes y Él quita reyes. Él pone gobernantes y Él quita gobernantes. Y el corazón del rey, dice, es en la mano del eterno Dios, como un río que no mueve para donde quiere. Necesitamos hijos de estos allá. Amén. ¿A quién influye entonces? Sus palabras traen paz y alivio. Hermano, mira, hermanito, ten cuidado con esto que hizo esto y esto. Es cierto. Ya, según la persona que me está diciendo esto, el otro hermano me dijo también esto. Hermano, estás creando guerra. Estás creando guerra. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Usted va y arregla. Aquí hay un dicho. En francés dice, si eres parte del problema o no eres parte del problema, no soy parte del problema ni de la solución, entonces me quedo fuera. Están acabando los hermanos. Para lograr escuchar que no, hermano, entre menos sabemos, mejor es, ¿verdad? Entre menos sabemos, mejor es. Proverbios 29:8. Los insolentes conmocionan la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. No hay sindicalistas acá, ¿verdad? Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Gloria, no, ya no metí en problemas de acá. Sigamos de acuerdo a los proverbios. Proverbios 16:14. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguar, ¿verdad? Usted va a encontrar manera de caer terreno para que se puedan entender las personas. Proverbios 12:18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada. Hermano, lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Hermano, perdóname si te ofendí, que me ofendiste quizá. Usted sabe que me ofendió. Hermano, no seas espada. Hermano, no tenga pena. Ya Cristo llevó nuestras cargas y pecados. Ya Cristo nos perdonó. Yo también la perdoné, ¿verdad? No le saque la caja. Nosotros decimos ya sacar la caja de lustre. ¿Sabe qué es eso? Los zapateros, los boleadores. Los boleadores de zapatos sacan la caja, ¿verdad? En otras palabras, sacar la caja de lustre quiere decir sacar el brillo del problema. No lo saque, no. Hermano, tuvo el valor de venir a decirle perdóname si acaso te he ofendido. Sabe que lo ofendió, hermano. Cuando usted sabe que no ha ofendido, usted no hace eso. No. Pero es una manera del ser humano de aceptar a medias que ha ofendido. Si acaso lo ofendió, hermano, usted sabe que ofendió. Pero el otro, no saque espada. Ya Cristo nos perdonó, hermano. Hermano, ¿quién soy yo para guardar el rencor? Amén. Amén. Gloria a Dios. La lengua del sabio brinda alivio. Después, qué bueno que el hermano no me salió tan pesado. Yo iba a saber qué iba a suceder. ¿A quién influye? A la gente en general, a la sociedad. Veamos acá, a las personas en específico también. Trae alegría a su padre, el sabio. Esto es maravilloso. Proverbios 1. Proverbios de Salomón. El hijo sabio es alegría de su padre. Y el hijo necio, el pesar de su madre. Quizá el padre dice el necio lo deja de lado, pero la madre no lo abandona, ¿verdad? No sé por qué dice que la madre es pesar para la madre. Pero quedemos acá. El hijo sabio es alegría del padre. Ese es mi hijo, ¿verdad? Ese sí. Lo sacó de su padre, ¿verdad? Sí. Sí. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sigamos acá. Trae alegría a su padre, hace del necio su sirviente. El que perturba su casa no hereda más que, en otras palabras, nada, porque el viento todo se lo lleva. El necio termina sirviendo al sabio. Sigamos acá. Trae alegría a su padre, hace del necio su sirviente, se deshace del malvado también.
El rey sabio avienta como trigo a los malvados y los desmenuza con rueda de molino. En otras palabras, tiene manera de hacerlo. Y eso es muy importante. ¿A quién influye? Vamos acá. Vamos. Conquista al valiente. El sabio conquista la ciudad de los valientes y derriba el baluarte en que ellos confían. Tengamos cuidado, hermanos, incluso aún más cuando hablamos, argumentamos cosas bíblicas. Podemos ganar un argumento, pero perder la razón. Podemos ganar el argumento, pero perdemos la persona. A veces vale más, aún públicamente, perder un argumento y ganar la persona. Porque tendremos tiempo después de poder la ganar para Cristo o guardarla. No se trata de ganar un argumento, se trata de ganar la persona. Amén. No quiere decir que usted va a aceptar todo, no es eso. Los beneficios. Vamos rapidito porque queremos terminar. Hereda honra el sabio. ¿Cuánto le gusta la honra? Sí. Oh, necesitas información sobre eso. Ya ve al hermano, él sabe. Déjalo a él, ¿verdad? Usted lo manda a la buena persona. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. A sabio se le honra. Hereda honra, la sabiduría es su propia recompensa. El sabio obtiene más sabiduría todavía, porque aprende, ¿se acuerda? Busca el conocimiento. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La versión, ¿cómo se llama? Traducción, la TLA, ¿cómo se llama en español? Lenguaje actual. Dice así para el mismo versículo. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. Pero si eres malcriado, sufrirás consecuencias. Porque a veces no entendemos lo que quiere decir insolente. Es un rebelde, es un malcriado. Entonces, tú sales ganando si eres obediente. Pero si no, pues tú sufrirás las consecuencias. Amén. Amén. Sigamos acá. Hereda honra, la sabiduría es su propia recompensa y tiene riqueza. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. En otras palabras, tienes que actuar. No solo se trata de hablar. La corona del sabio es su sabiduría. La de los necios es, o la corona del necio es, mi hermano, imagínese ir ahí con una corona que diga necio. ¿Ya ha escuchado usted gente que diga, no, hermano, no discutas con él, es necio, nunca te lo he escuchado? Es una corona que lleva. Es tremendo eso, ¿verdad? Pero si no, la corona del sabio es su sabiduría. En otras palabras, sabe escuchar. Gloria a Dios. Cuatro, ¿cómo se le ilustra? Aquí me gusta. Vamos rapidito acá. La sabiduría viene en paquetes pequeños. Proverbios 30, 24, 28. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones son una especie de conejos, de rocas, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, no son esas langostas de marisco, no son esas, son otras. Después lo vamos a ver. Que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas, algunas versiones traducen aquí arañas, que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios del rey. Veámoslo ahora uno por uno. Entonces, la sabiduría viene en paquetes pequeños. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. ¿Ya ha visto usted las hormigas trabajando? ¿Ya ha visto usted hormigas peleando? ¿Ya ha visto usted hormigas que llevan un trocito de comida, varias hormigas juntas? ¿Ah? ¿Y ya ha escuchado usted quién las está ordenando? No. ¿Cómo se entiende, hermano? Pero trabajan juntas.
Las hormigas tienen el sentido de preparación, de previsión, de unidad y de diligencia. Es asentado, asentoso, entrenador, empresario, prevé. Usted va a decir, yo no soy empresario ni entrenador, ni nada de esas cosas, hermano, yo no tengo nada de negocio. Le voy a dar un ejemplo. O sea, este momento de problemas acá. ¿Tú preparas tu ropa el día antes para el día siguiente? Sí. ¿O en la mañana estás abriendo gavetas, cerrando gavetas, tirando puertas, tirando, abriendo aquí, abriendo allá, encendiendo la luz por todos lados y todo el vecindario se dio cuenta que aquí te levantaste? Sé como la hormiguita, ¿verdad? A nadie le gusta que le perturbe el sueño, ¿cierto? A nadie le gusta que le encienda la luz cuando está durmiendo, ¿cierto? Entonces, prepara, sé una hormiguita. El día antes, deja listo lo que te vas a poner. Es que yo no sé qué me voy a poner. Pues si no sabes, déjate unas 5 mudadas ahí. Nadie me ha contado nada. Y yo le garantizo que nadie me ha dicho nada. La sabiduría viene en paquetes pequeños, los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Son vulnerables, pero tienen dientes romos. No tienen mucho olfato. ¿Saben cuál es la fuerza de ellos? Conocen sus límites y dónde está su protección. Amén. Hermano, aprende a conocer tus límites. Gloria a Dios. Amén. Por ahí hay una expresión que dice, no te metas en camisa de 11 varas. Amén. ¿La comprenden esa, hermano? Sí. ¿Verdad? Aprende a conocer tus límites y dónde está tu protección. En otras palabras, no te vayas a meter allá donde está el problema. No te vayas a meter allá donde no hay protección. Esa es la fuerza de estos animalitos. Paquetes pequeños. Estas son las langostas. ¿Grillos? ¿Algo así? Grillo. No tiene red, pero avanzan en formación perfecta. A pesar de que no tienen un líder, se mueven como una unidad organizada para un propósito determinado. Son chiquititos, bien vulnerables. Y este último, que en algunos dice arañas, la sabiduría viene en paquetes pequeños. Las lagartijas o arañas en algunas versiones se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Pequeñas, vulnerables, pero con habilidades especializadas. ¿Sabe usted que ellas se pueden tirar de un tercer piso y no se matan? A veces, yo no sé si a usted le ha pasado que sale de su casa en el tiempo que los automóviles tenían una antena enfrente y entre la puerta de su casa y la antena de su carro, usted salía en la mañana y no se daba cuenta y de repente, ¡ah! Hablando de arañas, ¿verdad? Había una telaraña que había dejado ahí y usted no la había visto. Usted no lo había visto. Habilidades especializadas que tienen ellas. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes. O en otras palabras, se sentará con reyes y nunca será un don nadie. Será de estima. Alguien diligente en su trabajo. ¿Sabes qué es diligente en su trabajo? No perezoso y no finge que está trabajando cuando no está trabajando. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? En otras palabras, no se esconde, hace su trabajo. Hace su trabajo como se debe, exactamente. Marca a tiempo y marca cuando sale, ¿cierto? Se codeará con reyes, nunca será un don nadie, se tendrá reconocimiento. ¿Cómo poder llegar a ser sabio? Ya vamos a ir terminando, espero. ¿Cómo llegar a ser sabio? Comience con una relación racional con Dios. ¿Puedo explicar por qué racional? En otras palabras, que se entienda una relación racional con Dios. ¿Por qué? Reconozca sus límites personales. En otras palabras, Dios nos da su amistad, es nuestro Padre, nos da su protección y nos da esa. Podemos llegar con toda comodidad delante de Él, pero eso no nos hace iguales a Dios, ¿verdad? Entonces, racional con Dios. Es como el hijo con su padre tiene mucha confianza, pero sabe que hay límites, que hay cosas que no le puede decir a su padre o no le puede hablar de alguna manera a su padre. A veces los padres usamos ciertas palabras para corregir a nuestros hijos y a veces los hijos las usan con sus padres de regreso.
no es correcto. Reconozca sus límites personales. Una de ellas es esto. Padre le puede decir a sus hijos, me mentiste, no seas mentirosa, no seas mentiroso. Después viene el hijo y le dice a su papá, mentiroso. Aunque tengas razón, reconoce tus límites. Hay otras maneras. ¿Amén? Amén. Esto es para aquellos que, para que honren a padre y madre, para que sus días sean largos sobre la tierra, dice la palabra del Señor. ¿Amén? No estoy diciendo que no tienes razón, estoy diciendo que reconoce tus límites, hasta dónde puedes llegar. Confía en el Señor de todo tu corazón, de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o Él las aplanará. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Escucha bien, huye del mal. Muy interesante, importante esto. Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios te ha dado. Una relación racional con Dios, reconocer sus límites personales, sepa que la sabiduría viene de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Es el Señor quien la da. Tenemos que reconocer eso. Reverencia a Dios. Muy importante. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Amén. Discernimiento. El temor del Señor, dice aquí, es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Disciplina no es castigo. Disciplina es andar recto. Andar como nos manda el Señor. Reverencia a Dios. Apártese del mal. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Muy impresionante esto, el lenguaje perverso. Dejen sus insensatez y vivirán, andarán por el camino de él. Los proverbios tienen mucho para nosotros, hermano. Aquí estamos viendo lo del sabio nomás. Estamos recogiendo eso. Considere cómo se relaciona con otras personas, hermano. Preste atención, preste cuidado. Sea tardo para hablar y lento para escuchar. Escuche más de lo que habla. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Mire todo lo que esto es Salomón que describía. Que se escucha, hijo mío, así que está diciendo. Y todo esto ha quedado para nosotros ahora para que podamos recoger y ser llenados de toda esa bendición. Observe de distancia la conducta y las consecuencias del simple, que estaremos viendo más tarde, del haragán, del loco y del burlador. Y cuando veamos esto, usted verá que de alguna manera hay un poquitico nosotros de vez en cuando estas cosas. Acuérdense que los ojos dicen que miran para afuera, ¿verdad? La palabra dice que queremos limpiar la paja del ojo del prójimo y no vemos la vida que tenemos enfrente. Entonces hay que ser sabios en eso también. ¿Cómo poder llegar a ser sabio entonces? Relación con Dios, cómo se relaciona con las personas, observar de distancia, prestar atención. Camine con los sabios, aprenda de los sabios. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Hay versiones que dicen destruido o aplastado, ¿verdad? Entonces, el que con necios se junta, saldrá mal parado.
Ande con sabios, ande con gente que teme al Señor, ande con gente que busca a Dios, ande con gente que honra al Señor. Busque la sabiduría por encima de todo. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, oye, si haces tuyas mis palabras, si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento. ¿Cuándo? Si haces esas cosas. Muy necesario. Proverbios 8, 23 a 26. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Busque la sabiduría por encima de todo. Amén. Esta computadora no se apura. Vuélvase a la fuente. La fuente es la palabra de Dios. Desde tu niñez, dice Pablo escribiendo a Timoteo, conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría. Oiga bien, las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos terminando pronto. Vuélvase a la fuente entonces, que es la palabra de Dios. Estudie a los pies de Jesús. Jesús hablando dijo esto: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Hablando de él, busque a Jesús. Dice la palabra en Lucas 2:40, hablando de él, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba como hombre. Al llegar a su tierra, Jesús comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga de dónde sacó, y decían: ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Aprenda con Jesús. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de lo que oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Jesús. Pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Oigan bien, Jesús, nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El sabio se gloría, y no en su propia opinión. El sabio se gloría en el Señor y no en su propia opinión. Mire usted, sin Cristo, sin sabiduría. Con Cristo, con sabiduría. Terminamos con el versículo que empezamos. Quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan, oigan, por amor, porque el amor perdona todo. Y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. La sabiduría está en Cristo. Mire, ¿en quién? En Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice la palabra que Dios nos ha dado en la mente de Cristo. Dice la palabra que Dios ha puesto el Espíritu de su Hijo amado en nuestros corazones. Busquemos a Cristo, queridos hermanos. Amén. Póngase bien conmigo un momento, por favor.
Gloria al Señor Jesús. La sabiduría, que la vayamos, Señor, atesorando, que busquemos, Señor, a mejor complacerte a ti, Señor. Que busquemos, Señor, más y más de tu gracia. Que busquemos, Señor, de tu amor y de tu verdad. Que nos acerquemos, Señor, a ti, Jesús, quien eres la fuente de nuestra sabiduría y de la inteligencia. Padre celestial, gracias por la convicción y la obediencia que pones en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que obedientemente y sabiamente te busquemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.